Bienvenidos a Dorayaki Para Dos, el programa líder del mundo del manga y del anime. El programa líder mañanero, ¿vale? Porque se me ha olvidado. Llevo una mañana un poco jodida, entonces, dejadme que me equivoque. Bienvenidos a Dorayaki para dos, el programa matinal de la web Líder del mundo del manga y del anime. Háganme para dos. ¿Por qué llevo una, una mañana un poco fastidia? Pues lo voy a decir abiertamente. Odio a muerte. El Bluetooth. Lo odio. O sea, no hay otra tecnología. No pueden hacer otra cosa. Buenos días. Chat. Perdonarme que no se haya contestado antes ni que os haya dado los buenos días. Pero es que llevo un rebote de tres pares de narices. O sea, llevo cuatro días peleándome con el Bluetooth del ordenador. Cuatro días, ¿eh? Cuatro. Y lo odio muerte. Lo odio. Eso falla más que una jopeta feria. A ver. Te, eh, te, no, no considero que tenga. Um, Malos dispositivos, tengo un dongle de esos, una picho, ¿vale? Pero es que falla más que una escopeta feria. Cuando no se corta, no tiene distancia. Cuando no me hace, me, 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 me cambia las cosas. Cuando no, no reconoce dispositivos porque no le da la gana. O sea, y así me puedo tirar contando verdaderas peripecias con el Bluetooth. Es que le odio, o sea, le odio a muerte. No sé, o la, o la tecnología está poco pulida, por muy 5.0 por el que vaya. O yo tengo una mierda de pincho, que también puede ser, pero yo qué sé, un pincho, un pincho Bluetooth de toda la vida y, y, y no sé, es que mmm, cuando conecto el, el, el Bluetooth del móvil a los cascos, no sé, yo tengo tantos problemas, pero cuando conecto el Bluetooth del ordenador a los cascos, esto es como, una, no sé, es como construir el arca de la alianza, hay que hacer, no sé, hay que tener primero ingeniería para hacerlo, así que que sepáis que lo odio. Pero con todas mis fuerzas Normalmente Yo suelo tener conectado el, el, el mando de Play 5 al PC Porque me gusta jugar al No Man's Sky Con la configuración de, del mando de Play 5 Más que nada porque estaba acostumbrado a la Play Y los botones están en su sitio Y tal y cual, no sé qué Bueno, pues un buen día Mi ordenador decide Decir No funcionó no te lo reconozco. Y no lo reconoce. Mira, rompo una lanza a su favor. No es que no lo reconozca, lo reconoce. Pero lo apaga. O sea, se desconecta. Digo, bueno, vamos a ver. Voy a probar con otros bandos. Play 4, igual. Pero de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el Bluetooth ha dicho que hoy no le apetece sincronizar no le apetece conectarse al mando. Y tiene que jugar uno con cable. Para jugar con cable Me compro un mando de 20 euros, no me compro un mando de 70. Entonces, ¿por qué? Porque es que alguien me lo explique. Ver, yo no soy informático, ni no mucho menos. Hice un curso de reparación y mantenimiento de ordenadores, pero para saber un poco, pues montarme una torre y... Dos tonterías más. Vamos, lo habitual. Pero a mí lo que. Pero de verdad, si hay algún ingeniero informático en el chat que me explique por qué narices me funciona tan mal el Bluetooth. El pincho le cambia de sitio. Le he puesto adelante, le he puesto atrás. Le he puesto en una extensión. Que el mando no lo reconoce. Ni el de Play 5, ni el de Play 4. Ya, a modo a de modo desesperación. He comprado uno de Xbox que dicen que con los juegos de Steam van bien. Pero es que me toca las pelotas porque yo quiero jugar con la configuración del mando de Play 5 como estaba jugando hasta hace dos días. En el que mi Bluetooth ha dicho... No te lo reconozco. Y me he quedado así. Porque no le da la gana. Pues muy bien. Pues en esas estoy. Y claro, ¿cuál ha sido mi sorpresa esta mañana? Que... Ah, bueno, pues no hablar de que no quiere que no, no me deja quitar dispositivos. O sea, desconectate de aquí. No. Vale, pero es que lo quiero. Que no. Ya, pero que, que, no, te, que no me voy a desconectar. Entonces, pues es un poco frustrante. Y no descarto. Que se me desconecte hoy. Porque a veces se desconecta el teclado. ¿Y por qué es ese es el Bluetooth? Porque yo tengo inalámbrico el teclado y el ratón. Pero el ratón lo tengo por dongle, por el dongle que te trae. Pero el teclado, no, el teclado lo tengo por Bluetooth. Bueno, pues el, el teclado. Estás escribiendo y de repente una letra se te queda pilla, Estás diciendo: eh, Mola bogollón. Y te ponemos la mogó y se para. Y te escribe la O 200 veces. Claro, cuando alguien está redactando una noticia, un texto, un algo, para una web de prestigio, como puede ser jamen Parados, pues te joroba que tienes que estar dándole a, a retroceder para borrar las SOS. Pero claro, como el Bluetooth. Hace lo que le sale de la punta de las narices no paras el retroceso. Y si no paras el retroceso, se te borra la palabra que has escrito. Que sé que hay opciones de me diréis polo por cable, ya. Pero es que estamos en el 2023, las cosas han de ir sin cables. Para no tener 18000 cables como yo tenía cuando empecé con mi 486. ¿Mm? Porque puedo entender que con un 486 había que tenerlo con cable. Pero estamos en el 2023, en la era de lo nuevo y mejor, en la, de, en la era de ordenadores de 2.000 euros, que tienen que tener 18 cables encima de la mesa. Pues no me da la gana. Yo quiero las cosas inalámbricas. Pero hay que pulir wow. un poquito más la tecnología Bluetooth. Buenos días, señor Fae. Ha llegado nuestro compañero Fae. Estoy aquí poniendo a parir la tecnología Bluetooth, por cierto. Pues... La odio, la odio, tío, la odio a muerte. Pero pues, hombre, pero si sí, hace cosas buenas el mundo, ¿no? Yo qué no sé. Pues te las hará a ti, porque a mí nada más que me da por saco últimamente. Hombre, yo los cascos que tengo son por Bluetooth. Sí, y yo también. Pero es que falla. Los mejor también, la jopeta Fella eso. Pero mejor también... que el cable. Sí, a ver, yo entiendo que. Pues, sí, pero sí, yo, pero sí, yo, yo, yo estoy con... yo, de eso estoy convencido. ha ah, cambiado pero... de opinión, ya ama el Bluetooth. No, no, pero me refiero Pero digo, joder vale, es, que, es que últimamente Tío, me Buenos falla mucho no. Pero que, es que últimamente Me falla más que una escopeta feria Me desconecta los bandos de la Play me, el, el teclado me escribe raro No me reconoce los dispositivos No me deja borrarlos Así vas un poltergeist No sé, yo creo que la tecnología Bluetooth no está afinada del todo ¿eh? bueno, bueno. Claro, luego dices no, transmisión, alta fidelidad, a tus cascos, no sé qué, no sé cuántas. Sí, pero no te muevas. Porque como te desplaces tres, vamos, tres metros, tres metros de donde está emitiendo, ya se me da... Tengo la teoría los de que, que la... ...en mi cuarto y estoy con los cascos por la casa haciendo tareas domésticas escuchando cosas. Y va bien. Que a lo mejor es porque tú eres de Mac, pero... Android. De, a ver. Bueno, sí, de Apple. Sí, bueno, más no tengo. Más que el, el portátil, claro. Bueno, pero me refiero. Sí, bueno, a... pero sí, me tengo entendido. Pero. Mmm, no. Yo, lo que a mí me fastidia es eso. Que es que. Eh, es un. Que es que. Joder, hoy. De, quería ponerme los cascos pequeños. No por nada, porque no sabía si estos tenían batería. Y no me los reconocía. Y quería desconectar un dispositivo. Y no me deja. O sea, es que hace lo que le da la gana, literalmente. Yo no sé si es porque el, el pincho que tengo es malo o, o no sé. Parece no sé, estoy... que la, la tecnología te está sobrepasando ya, Leo. Llega una edad ya en la que la tecnología te revienta vivo. Por lo menos a mí me pasa. No, yo soy bastante tecno, tecnócrata, pero esto del Bluetooth, tío, últimamente me está dando un por saco que te cagas, pero que te cagas. Desde que ayer intenté echarme una partida, macho, y, me, y, me, y no me reconocía el mando. No les reconocía Yo Tengo el mando de la play hecho una mierda. Lo tengo que poner en vertical. Así que anoche me puse una peli y me la pongo en la play en la play 3. Y tengo la parte de atrás, los L2 y el R2, que están como súper sensibles. Entonces, como el mando apoyan en cualquier lado, o se ha tatuado. ¿Quién salir de la reproducción? ¿Quién, es la reproducción? ¿Quién es no sé cuánto? Digo, lo, que, lo tuve que poner en vertical, apoyado por la parte delantera en un mueble para que no se me para que no me estoy dando por culo, porque encima tampoco tenía batería, con lo cual tuve que poner también el cable y demás. Pero, Pero yo que sé, a mí no me da tanto fallo. Es verdad que los cascos, como estoy hablando por teléfono, con los cascos, con quien está hablando dice ya estás con los cascos puestos, digo, ya, pues, pues sí, porque a por qué te parece cosas. Dice que se si te oye regular, no sé qué te lo otro. Yo hago lo mismo, yo. Además, no me. Es que no, me guste, no es que no me guste, es que no me... No, tampoco es que no me apañe, ¿vale? Pero es que eh, el teléfono, como los teléfonos hoy en día, son ladrillos... Es que no, no me apaño, va andando, te se cansa de brazo, el brazo, el niño se te escapa con el otro brazo, entonces siempre llevo los manos libres. Que se me escucha mal? No me llame, llámame a casa. Es lo que le digo a mi madre. me llama, Es que ya estás con las manos libres, llama a casa, llama al fijo. Hostia, yo, no, yo llevo sin tener fijo, ya más los años de año, fácil. Toma. No, el fijo. O sea, el fijo, el... tío. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. En bueno, si no, Madrid, la... no sé si llega. Bueno, sí, cuando me, me mudé con... Con, con mi pareja y eso demás, sí que, que, que teníamos un fijo ahí, lo llamaba solamente la madre de ella. Pero yo no sabía uh -huh. ni el número ni la otra. A ver, yo con mi yo, número padres, no me lo sé. Llamaron fijo ni me acuerdo. Mis padres tienen fijo, pues es que ya se me ha olvidado casi yo con el número, tío. Bueno, yo alguna vez, sobre todo mi mujer para hablar con, con su madre sí que se llaman por el fijo y tal. Pero, no sé, también, a ver, que me daría un poco igual tener fijo pero es cierto que los fijos fallan mucho menos que los inalámbricos a la hora de los manos libres sí pero tiene otro trasto en la casa que no usas, porque al final cuando te llama el fijo sabes tú que es para vender esta cosa solamente no, no, no la, a ver es cierto que la mayor parte sí pero bueno es ya te digo no sé aquí lo tenemos por eso por prácticamente la que llama es eh, la casa de los padres de, de Paloma y llaman aquí a casa no, y son ellos, y lo de, es que me parece, cuando yo estoy por aquí por casa por las mañana cuando suena el teléfono fijo, me extraña. Digo malo. Y como ya llevan los identificadores de llamada, pues y se te pone enseguida, ¿no? Y, te, y Normalmente siempre se llama el mismo, a la misma persona, o los mismos pesados de siempre, que te quieren hacer cambiar de contrato. Pero sí fijo, yo creo, bueno, mis padres tienen fijo, pero solamente les llaman su, su hermano, yo creo. <laughs> o sea, mis claro, tíos y lo los únicos que vamos, pero... Pero como es, ya más. exactamente, pero es lo que te digo. Pero no sé, eh, es como si no tienes fijo y estás raro. Tienes fijo. Que no, tío, yo llevo ya, o sea, es que no me acuerdo cuando fue. Yo te digo, yo desde que me vine a Madrid he tenido fijo solamente por pues, el tiempo que estuvimos viendo en el piso de Colada, pues a lo mejor dos años. Y llevo 18, 16 años sin fijo. Es que se me hace, teniendo móvil, tío, es como que. ¿Para qué quiere decir? O sea, no sé, otro trato más. Sí, bueno, antiguamente tenía más sentido cuando las llamadas eran un poco sí. más caras, pero hoy en día ya tampoco. Claro. claro. No, pero... pero en, es... que en aparte. Vamos, que cada uno tenga lo que quiera. Eso sí, por supuesto. Fija móvil y me da igual. Pero mira, no sé. no, Se me hace no, raro no, ya, tío, o sea, escuchar gente que... No, pero sí, pues... Gente yo... joven, ¿sabes? Tengo que me extraña. joven, joven, joven. Todo de bien. mediana edad. De mediana edad. Bueno, pues eso, porque aquí tenemos fijo y que yo odio el Bluetooth, que a lo mejor es por la plaquita esta que tengo, porque es un pincho, y tendría que ponerle una placa integrada de estas al ordenador, una placa por slot y tal y por... Pero de verdad es que es frustrante, o sea, es... no no sé. No sé. Recuerdo bueno. recuerdo que con Mac es cierto que no tenía tantos problemas, pero como es, es, entraríamos en la famosa guerra PC-Mac, en la cual no voy a entrar, porque yo he tenido Mac y he tenido PC. Una guerra abierta en la que no voy a entrar. Este todo funcionaba más dinámicamente. Ahora, no escupieras fuera del frasco. O sea, no quisieras conectar el Bluetooth algo raro porque te dice más que tu, tu, tu. Pero bueno, indistintamente de eso. Que empecé, lo odio. Y yo tenía que apuntar unas, unas listas, una, una serie de cosas para arrancar. Ah, sí, ¿Un, un tema de conversación. Sí, claro que sí. Venga. La primera, Venga. bueno, como es Venga. lunes, dar los buenos días, empezamos el lunes muy ¿Y qué habéis, qué habéis qué has visto este fin de.? ¿Has visto algo? Bueno, no te pregunto lo de leer porque nos podemos tirar aquí esta mañana. Pero... No, tío. fin de semana es que está currando. No he visto ni a mi familia este fin de semana. Trabajé viernes noche y sábado noche. Entonces, por la noche despierto currando y por el día durmiendo. Y me puse el, el sábado. Sí que me puse. Me levanté a una hora medio de ciencia, Me levanté a las 3 de la tarde del sábado, tío. Y me puse una peli. Me puse Blue Beetle. Y dije... Bueno, yo qué sé bueno tampoco me estaba interesando un poquillo y no me dormí que me tenía que haber dormido porque luego fui a trabajar que me caía de sueño tío y ayer cuando volví a trabajar a las la ocho y medio así desayuné tranquilamente un episodio de una cosa y, y me desperté ya eran las seis de la tarde tío entonces ya hice merienda comida <laughs> merienda comida cena hice una toma solo me comí unos ti fui a recoger los chiquillos ya y tal y he visto bueno me vi anoche y anoche claro como me desperté a las seis de la tarde me puse la peli de Scott Pilgrim que me vi en el episodio 1 <coughs> y tal. Tengo por ahí, o sea, estaba eh, esperando para terminarme pues, un librito que tengo que reseñar, que me lo termine justo anoche. Que a lo mejor me pongo ahora después, cuando apañe la casa, a lo mejor si me da tiempo, escribo algo. Y… ¿Escribo algo? Sí, tío, es que tengo un M. Y nada, me puse, y como lo siento que iba a leer, me va a salir el cómic, que lo tengo también por ahí apartadillo. Digo, voy e a -E verme la serie, porque mi bi-generación GNV. Es que estoy mezclando muchos conceptos, muchas trajes. vi eh, Gen V, y a lo largo de esta semana me la está viendo, que me ha gustado un montón. ¿Sabes cuál es? La de cuál? IGV. Gen V. Es un spin-off de The Voice. No, no convulgo con The Voice, ni con The Voice, ni con... Uf, no puedo, tío. La, la violencia por la violencia gratuita me supera. Vale, bueno, pues Gen V está bastante bien. A mí me gusta bastante. O sea, me... pasamos un spin-off. Joder, está muy guapo. Ojo que Estamos, me digo vamos. que esté mal, pero es que empecé a ver el primero de The Voice y tal, y dije, esto, me... esto para mí, de... no, no me gustaba, simplemente que no, 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 me gustaba. Yo este fin de semana he empezado, vamos, digo empezado porque, bueno, he empezado, no he empezado, he seguido viendo Spy X Family, Uh -huh. Por cierto, nos acordamos de ti Sakura viendo de mi mujer y yo el, el episodio, porque hay un episodio muy gracioso con la cría. Y estábamos hablando precisamente de dobladores, ¿no? Y, y los buenos dobladores que tienen esa, esa serie en concreto. Aunque es cierto que la, la voz que, que le dobla a la protagonista es un poco. Se me hace un poco nasal, pero bueno. ¿Sí? Pero está muy bien. Pero la voz de la cría está. está ¡Hola, así, ¿cómo? ¿cómo estáis? ¿No te acabas así como. No, pero eh, ha, ha, habla como, no sé si es decir, una o algo sea, pero tiene un toque así raro. Pero, pero la verdad es que tiene muy buen doblaje. Y, y el otro día empezamos a ver Maquia, una, una película que se llama Maquia, no sé qué, del Inmortal o no sé qué. Pero está, la verdad es que me sorprendió porque me sonaba, digo, ¿de qué me suena? Fue una de los últimos de las últimas camisas que hice yo para la portada de, de la web. Y, y la verdad es que me parece increíble eh, los escenarios de la película. Una calidad de detalle, tío, Una calidad de detalle. O sea, muy sí. definidos, muy, con mucho detalle, mucho, muy chiquitito. En cambio, los personajes muy planos, muy vacíos, ¿sabes? Con pocos rasgos. La animación? Sí, 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 claro, claro, maquia de. Maquia, maquia, de. Maquia sí. es de maquia es de alguien importante, coño, pero no sé si ahora se mete. Eh, es una película de anime, dura dos horazas. Además, eh, estuvo, vamos, eh, se llevó mejor película en SIChes 2018. Y, y la qué? Verdad es que los Maquia, una historia de amor inmortal. Maquia, una historia de amor inmortal. Eso, de Mario Kada. Vamos a ver qué ha hecho esta Ah, estas son las que te gustan a ti, yo sé cuál es. Estas son las que me gustan a mí porque. porque... No, a ver. Eh... Que sí, sí a ver, perdón, haz una de efectivo, lo siento. No, 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 Totalmente. No, no, no. Mi, pero... mi mente era como de ciencia ficción, y igual. Cuando he visto si los diseños no estás, digo, ah, igual. Sí, no, a ver, está. Está, está, está Ben y, y se enfrenta a, 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 a uno de los grandes dilemas de la inmortalidad, ¿no? Que el, como, pero esto se trata de mucha, en ciencia ficción, el tema de la inmortalidad no se trata como una ventaja, sino como un inconveniente, como una condena, ¿vale? Porque estás condenado a ver morir a toda la gente que amas a lo largo de tu vida. Entonces, claro, uh -huh. esta película plantea que una persona inmortal tiene un hijo, pero tiene un hijo mortal. Entonces, claro, una madre, ver cómo su hijo se va acercando a la dana que va a morir, pues, claro, que no es de... se va de casa, cabrón, que no se va de casa ya con 60 años. Claro, exactamente. Entonces, eh, es, 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 es lo que plantea la película. Pero todo eso llevado sí. a unos diseños que te cagas de chulos. O sea, ya te digo, los, los exteriores, lo que son todos los... Todos los... La, 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 las ciudades, los, todo lo que son los edificios, los interiores de los edificios, todo está que te mueres de chulo. Además, también... Eh, Habla de que esta gente que es inmortal, ¿vale? Eh, se transmite mensajes a través de telares, ¿no? Telan, el, telan, como por decir, telan la historia, o sea, no la, no la escriben, sino que la van entretejiendo en sus telares. Entonces, la, la, está, está muy chula, está muy chula. Eh, la verdad es que está, está muy bien. A mí no la he visto entera porque aguantar dos horas del tirón, hoy en día para mí es como un poco menos una locura y más de noche. Pero no sé, me, me gustó mucho. Y me, la teníamos ahí, bueno, miento. Fue por rentabilizar un poquito <coughs> Anime Box. Va a decir, vamos a ver algo de Anime Box, ya que la hemos pagado un año, pues vamos a ver algo que sea así que solo tenga Anime Box. El... O... Ha ido como con. con, con mensajitos. No, 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 para nada. Animebox es una plataforma cojonuda que encima la tengo que mandar del móvil a la tele, porque no hay aplicación ni en Chromecast, Ay. ni en Fire Stick. Hay que hacerlo a través del móvil. ¿Y Tú, pierde entonces calidad eh, o qué? No, la verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Lo que pasa es que claro, tienes que tener el móvil enchufado a corriente emitiendo a la tele, no sé qué. Pero se ve muy. yo pensaba que se iba a ver peor al emitir desde el móvil, pero se ve muy bien. Lo que pasa es que esos uh -huh. eso tienen, tienen poco material. Ah, un crucijo le da y vueltas. Pero bueno, maquia, que me ha gustado. Me ha gustado. También he terminado, he terminado el en teoría el manga del cual íbamos a hacer el Yayo anoche. ¿Cuál es el tuyo? Sí, el mío, el de. Pues el tuyo es más corto de todo, mamón. Bueno, pero, pero. No, pero el de anoche, el, de, el, de, el especial Navidad, especial invierno. Sí, eso. sí, sí. Son tres tomos. ¿Cuál iba a ser? A ver. Pues yo, entonces, uno que no, ¿eh? se, Puede ser. A ver, el de 5 centímetros antes de que la bruja se enamore es para el sí, programa no. normal. Para el especial de Navidad iba a llevar el de la guerra de los mundos. De planeta. Que me estás con es me, me lo imaginaba imaginando. Vamos. Si aquí en directo vamos a destapar. A ver. A ver si es que yo. ¿O oh, me he podido equivocar yo? Oye, que las cosas son. <laughs> especial Navidad. Yo también. Yo que Leo, la, la guerra la de los mundos. Mundo. Machote. La guerra de los mundos. Pero la ¿Qué? de los Weld, ¿viste o qué? ¿Por qué? A ver, chicos. David, Fae. Ruiz, seguro que no. Hay una ficha que pone Yayotaku Taku, ah, especial Navidad, domingo es que si 26 de domingo ve. Ve. No, Vamos a ver. Y no cambiado. No, no. no no. Y la ficha pone tal cosa. Digo, bien. Y yo... Esto no se ha cambiado. Esto no se ha cambiado. Ruiso no, Ruiz, también está bien. tío. ¿Y tú le vas a poner Solani? Mira, 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 mira. Se, pone, se pone conmigo. No, mira, mira, mira. mira. Yo, el de 5 segundos es para el siguiente podcast. Correcto. Para este era el de Orson Wells, el de efectivamente la adaptación al manga de la guerra no de los no Mundos. Vaya, vaya menos, menos mal que al final tendremos que encima. Hay que darle las gracias a, a Ruizu. <laughs> hay que darle las gracias a Ruizu por no poder grabar anoche el programa porque hubiera sido. <laughs> vaya lío, mira. A ver. Bueno, pero es que aquí, ¿Eh? tenemos, no, no. aquí tenemos todo, ¿eh? Porque no. Batu tiene puesto el mismo en las dos, la misma obra en la Ah, parte bueno, de bueno, ese, pero pues. Dar... Tenemos... Coño, yo, yo eh, hago una eh, reseña yo, de, de un manga, de... lo llevo a Yayotakus no, no, <laughs> y luego hay que rentabilizar pero los títulos. No hay que rentabilizar los títulos. Pero joderle la tarjeta de tres, yo, hijos. Pero no, he ahora. Yo no puedo estar mi vida mirando continuamente cuando eso. No, pero es que yo puse La verga de los mundos y no lo he tocado ¿Se puede ver como un historial? Sí ¿Y lo ves? Y estuvo Solanin en algún... O se dijo en el WhatsApp A lo mejor que se dijo en el WhatsApp Y se dijo en el momento ¿Y Solanin? ¿En qué momento se dijo? Y no está en ningún lado ¿El qué? Solanin, que se lo dijo el Ruizu? No sé, yo es que no he leído nada de nadie Porque no me ha dado tiempo Entonces... Con lo cual te da... Te da con, lo cual, con lo cual me la suda muchísimo lo que ha puesto. Joder, macho. No, 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 pero a ver, es que... Vamos a ver, ya está. Bueno, luego... Vamos vamos a ver, sí. Yo me he terminado el, el manga de... la guerra de los Mundos de Planeta, que son tres tomos. Es la adaptación a manga de, de la novela de, de H.G. Wells, ¿vale? La verdad es que este, 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 he intentado mirar quién qué más ha hecho este tío, ¿vale? O oh, tía, porque es que como los, japos, los nombres japoneses son tan ambiguos. El dibujo es de Hitoshu, Yoshi, no sé qué. Pero escúchame, no te vayas vale a hacer. Hostia, toma tu culo muy guapo, ¿eh? Perdón. sí, pues sí pero no te vayas vale ahora a hacer lo que vamos a hacer en Yayotaku, porque luego en Yayotaku, que se pierde el factor, sorpresa. Y comentarlo todo. Es que va a hacer esta... O sea. Sí, pero qué sorpresa, ni qué pena... El que pe de mundo, sí. y va a hablar, el escrito por pues no sé quién, tal. El dibujo me parece esto, lo otro. No, a, ver. a mí me parece muy bien. Pero como nos fiemos, como nos fiemos de lo que está puesto en la... De, 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 iba a ser un Yayotaku jojonudo, super súper sorpresa. ¿Qué manga trae? La guerra del mundo, ¿de dónde viene? Manzanas traigo. <laughs> Yo que trae, la guerra de los mundos. Ah, no era 5 centímetros, so centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo. 5 Es más, incluso en el grupo dije. Me he leído el de los 5 segundos antes de que la bruja se le caiga un ojo. Claro. Y me lo he leído. Pero para el siguiente. Pero para el programa. Claro, pero para el podcast normal lo habíamos retrasado para hacer antes el especial de Navidad que sale pero en normal, primavera. Sabes, no tenemos fecha ni uno y ya está pensando en el segundo. Pero ¿qué dices? Si están las fechas puestas. Cuando, la fecha del, del normal, cuando la fecha del No, normal? la fecha del normal no está puesta porque si nos tiramos un mes para decidir la fecha de uno, pues imagínate no, para decidir la fecha de dos. La idea fue que en vez de grabar el 26 el normal, grabáramos el especial de Navidad. Sí, 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 sí. Bueno, pero al final, pues no, pues ahora tenemos que fechar este, no pasa nada. Bueno, pero entonces pero, claro, vamos pero a ver. Otro... Vamos a ver. Entonces, vamos vamos a recapitular. El próximo Yayutakus, que va a ser la especial de Navidad, si Dios quiere. Sí. Está programado. Ya, ya lo haremos cuando lo ponemos. Esta ¿Vale? semana me parece a mí que no va a caer. Sí, pues me toca lo, a ver, Vamos a ver. O sea, si no lo ponemos esta semana, o lo ponemos en en la semana que viene dándonos patadas en los huevos, porque si no va a salir para primavera, como dijo David el otro día. <laughs> parece que el perro va... Me parece que está en los guardas que va a cagar. Dame un segundo. <laughs> El perro. bueno señores los, los 11, las 11 personas que nos están viendo así funciona ramen por casualidades no, no. a ver eh... bueno a ya ver. Igual, tú, tú ya... te iba a decir la cuestión es que a estamos ver. preparando un especial de navidad que saldrá para mayo que no va a salir para mayo hombre si lo grabamos sino a principios de la semana que viene a ver, no te preocupes, voy, eh, tengo aquí apuntado las cosas que hacer hoy, tengo que agendar un poco los ya pues a ver cómo los organizo, pero eh, si grabamos el de Navidad lo sacaría inmediatamente y ya está, para que saliera antes de Navidad. Eh, fuera. Para que sea de, de, de Navidad 2023, nos, salta, no, no nos, sal, nos saltaríamos un poco el protocolo, pero por lo, lo único menos que Las obras estas que yo pensaba. <laughs> bueno, ya está. No, bueno, lo no que sé pasa. Yo. Es que hay, hay que definir fechas porque ya sabéis cómo son esos podcasts, entonces, pero bueno. Sí, el, ya... problema, el, el problema de educación es que tenemos dos simultáneos yendo ahí en el, en el aire, y se han dicho cosas por un canal distinta a las que luego están por otro. Yo creo que ahí este está el problema. Ya a ver, si yo me centraría bueno. en un canal, pero es que me ha pasado que si hablo solo por Slack, no me contesta nadie. entonces Porque tú menos... lo que estás buscando es inmediatez. Yo no te puedo proporcionar inmediatez. Yo inmediatez. No. inmediatez por lo menos dentro del mismo día casi podría por WhatsApp. Y MediaTel, pero yo la lo miro, pero lo miro cada más tiempo porque no estoy todo el rato y tengo que buscar claro, y no que sé que... qué. Ver, me cuesta un poquito más pro... eh, moverme por ese medio. Entonces yo no lo uso como en media sea, porque me está hablando como un privado, una cosa de estas raras. Claro. O pues en ese momento claro. pueda estar sentado con un móvil que no es normal tampoco. Pero por ejemplo, la. la... Yo lo que, lo que muchas veces os digo es que miréis la ficha, porque la ficha es donde están los mangas, las fechas y donde voy completando las cosas, porque es que si no al final pasa esto. Pasa que por un lado hablamos una cosa, por otro hablamos otra, y luego unimos, y esto es un chocho. Pero por lo que yo lo que creo que eso te hemos estado por dos canales, o sea, ya no solo por dos canales, sino que también con, programando, dos programas simultáneos, por un lado el especial, y por otro lado el ordinario. Y ahí también ha sido un poquito del. Hasta aquí hemos concretado también un poquito las características De que ahora vamos a traer el especiales, etcétera, etcétera Ha sido todo un poco así Si sí, yo lo entiendo De todas maneras, hay que tomarse la vida con filosofía Mira lo que dice Sakura Dice, la semana pasada escuché el último ramen instantáneo Que era Verano Mix Ya, yo me lo he escuchado también, ese <laughs> Y salió, ha salido en invierno Pero bueno ah, Bueno, verdad <laughs> Tienes malo, que me lo escuché sí, La semana Sí, sí, Verano Mix ah, ha salido en noviembre Es que, es, un verano, es que si verano, queremos ¿no? tener colgón, claro, ¿sabes? el problema, si hacemos programas que sean de temporada, por así decirlo, bueno, en especial Navidad, Halloween, para ti, para tal, eso a lo mejor sí que sacarlos más eh, con inmediatez, pero los regulares se pueden ir eh, posponiendo. Hombre, si hablamos de cosas actuales, pues, vamos a votar. Eh, pues ya mismo se toca, toca votar otra vez, ¿eh? ya mismo, ya por pues lo mejor cuando salga ya estamos súper caducos. Pero es verdad que luego hablar de la obra sí que es una cosa al final atemporal que puede y nos permite tener un colchón de un de margen de tiempo pues si sí, por lo que sea pues como ha pasado más de una vez más de dos que surja alguna incidencia y no podemos grabar pues se sí, podemos pues poner y tenemos un margen de tiempo aceptable para poder ir sacando los programas por regularidad que es lo que hicimos al principio y salió súper bien a ver si sí, ¿no? la idea la idea de la idea de hacerlos de hacerlos así un poquito especiales y tal de todas maneras Vamos a ver una cosa, a ver si a partir de enero, por ponernos una fecha, empiezo a tener con más, o sea más, más, constancia a la hora de sacar los pozos para que no se retrasen tanto y no tengamos tanto salvavetcho, vale. Voy a intentarlo. Bueno, tampoco pues lo no he... lo puedo más, tú cómo lo haces, o sea, sale al normal sí, mes normalmente no. A ver. Sí, pero salen con mucho retraso. Es decir, normalmente solemos tener mes... En la cadencia uno normal, si se retrasó sí, es que no. Se les... pero no, pero a ver, me estoy refiriendo de ponernos al día, es decir, grabamos uno y que ese sea el que salga ese mes. Como mucho tener uno de reserva, vale, de decir, venga, pues este mes sacamos el del mes pasado y así para ir un poco, pero que tengan un poquito de constancia. Más que nada por eso que dices tú, porque hay veces que apetece decir, venga, hoy vamos a hacer, pues yo que sé, te pongo un ejemplo, eh, especial de Navidad o yo que sé, se acerca febrero, especial Carnavales. Eh, se acerca una fecha importante, yo qué sé, el cumpleaños de Manolita, la del quinto. Y mi prima, que, la del pueblo, de, Que hizo el cómic de Cutlas. Vamos a cogernos todos una obra de ese tío, vamos a comentarla. Pero esa, esas cosas molan, se hacen. Pero bueno, que me tengo que poner al día, y de tal manera, a quien no le guste, que no mire. O así. Sea, o sea, pero bueno. Que pero si yo, a ver. Es... No, no lo, que... tí, no, lo digo por ti, no Quiero lo digo por ti. Es una crítica constructiva. Entiendo que esto es para mejorar, así jolísimo, ah, sí, claro, cuando ¿no? lo pasamos, como los cuatro colegas y nos llevamos bien y, y disfrutamos haciéndolo, creo yo, los cuatro, sin ninguna duda. Si esto claro. es, pues, mejorar de me cara un poquito a que también lo puedan disfrutar la gente que nos escucha. Claro, no, por, por eso... Otro, pues, yo me lo paso genial, pero, no, hombre, a ver. Me, llevo la mano a la cabeza con es eso, que digo, me cago en la puta, me y el que no sé qué tal. Eh. La, ha habido, ha habido, en lo de los títulos ha sido... Tengo la mano leí, yo Leo, tú te... <laughs> Yo, yo no me leo ninguno, yo lo siento. No, a mí la vida pero no me da para no pa más. Huevo. No, no, pero a ver, tenía claro que el especial de Navidad no me lo iba a leer. Los otros estoy intentando recapitular. Pero vamos, que es que... Yo, yo sé de una que bueno. ha he hecho un programa con un tomo leído también, o sea que... Pero bueno, ya está. Vamos ajustándonos y qué le vamos a hacer. La vida es así. En fin. Llena de luz, uh -huh. llena de color. Más una o menos. Cosas, viste. Así, así. Por aquí. Na, na, na. Siguiente. He, he hablado de que odio el Bluetooth. Es el vale. vuelo de una paloma. Importante. Cosas que, que son importantes de hablar. A ver. Lo que yo llamo, en honor a ti, la vida a modo cápsula de café. Hoy te no toma café. No. A ver. ¿Vosotros nos no pasa que tenéis una lista de, os pongo un ejemplo, 10 cosas que hacer a lo largo de la semana y cuando hacéis una se os suman dos más? Sí. Siempre vale. hay algo que hacer. Sí, pero a mí lo que me fastidia es que siempre que hago algo me surge tener que hacer otras tres cosas más. Y llega un momento. En hogar, eh, de temporada. Eh, eh, empiezas con cuatro <laughs> cosas que hacer y llegas al viernes con 12 cosas sin hacer. Y dice, vamos a ver, si yo tenía que hacer cuatro... ¿por qué yo aquí con 12 cosas sin hacer? Ya, yo a, mí no ¿A vosotros a nos pasa eso? Tengo que estar eligiendo entre las cosas que van surgiendo, que son fuera de la ruta ordinaria, o hacer las cosas de la ruta ordinaria. Me, me refiero. Yo ahora las labores, cuando pongo cuando esto, me pongo con las labores de reconstrucción del hogar, que más o menos por la noche se queda más o menos bien, pero por el día... La niña es como el huracán Catrina, ¿no? Entonces yo tengo que hacer las camas, dos cam las dos camas. La cama mía, recoger la cocina, poner lavadora, apañar un poquito, ordenar el salón, si da tiempo, barrer, fregar, si da tiempo y si da tiempo, los baños. ¿vale? Todo eso. Eso es como de normal de todos los días. Ahora, luego surgen cosas extraordinarias. <laughs> ahora, pues, la mierda, las mierdas, la, las cosas de Navidad. Eh, ahora viene el amigo invisible de que está apañando regalos. Yo voy a buscar regalos para acá, para allá. A ver qué voy a querer yo, a ver qué no sé qué tal. Los regalos de los niños, tenían que escribir la carta. Ahora aparte me monté en el coche cuando yo llevo a trabajar y me salía que la presión de la rueda estaba baja. Ahora lleva el coche a ver mirar la presión, patatín, patatín... O sea, me van surgiendo cosas extra que a veces tienes que decir. O cosas extra o cosas ordinarias. Pensar las comidas, yo llega el lunes, ahora pensar las comidas de la semana, a ver, tal, ponerme de acuerdo a los horarios que tengo, que tiene mi mujer con lo que tengo yo. Yo no sé qué trabajo esta semana, y ya no sé sabe de qué trabajo yo esta semana. Nosotros tenemos que poner de acuerdo porque tenemos que estar hablando también con mi suegro para ver quién cuando sé, si quedan con los niños en algún momento no, porque por incompatibilidad de trabajo, pero sí, odio la vida adulta. Era eso un poco lo que. Totalmente. No, pero... poco, me quiero pillar un par de huecos a la semana para dedicarle a Rame, porque me acabo de leer el libro ese que te he dicho, que tengo que hacer la reseña. Y como no lo haga rápido, se me pasa la motivación, total. A el... está... Es cierto. Es cierto que, que hacer. Que yo estoy de acuerdo. Yo, a ver, normalmente yo soy una persona que soy bastante estanca. Es decir, yo digo, a ver. De 9 a 10, Dorayaki. Bueno, digo, normalmente digo de 9 a 10 y media, porque entre que bajo el programa, lo meto en el editor y. Bueno, vale. Luego digo, a ver, de 10 y, me... de 10 y media a 11 y media, la casa. De 11 y media a 12, si tengo que salir. Pero una, una hora que te da tiempo a hacer de la casa. ¡Wow! Millones y millones de cosas. Automatiza las tareas muchísimo. Tú que eres más cuadriculado, tío, tú eres más ordenado para esas cosas, a lo mejor. Yo voy a, a matacaballo. Es más, cuando algo me baila, me mojé mucho. Pues yo es que mi vida es más caótica, tío, pues también con horarios de trabajo y demás, no me puedo organizar, o sea, no, no me puedo comprometer a nada que sea tan eh, cuadriculado de horario. A ver de que las la vidas ah, la, la vida son distintas. Yo, por ejemplo, yo ayer ayer domingo planeo la semana entera es decir que hay que hacer cómo lo voy a hacer cuándo lo voy a hacer la comida que voy a preparar la comida que no voy a preparar dónde tengo que llevar al niño si tengo que ir si tengo que mandar al corre... si tengo que pasar por correos para hacer envíos de wallapop qué día me voy a pasar a qué hora me voy a pasar y lo tengo estructurado y escribe Porque... sí 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 vamos de hecho no, no te voy a no te voy a pues, pues o sea, para que veas cómo es que aquí no tengo yo el de la semana pasada, lo acabo de tirar, por supuesto, semana vencida, tiro el papel. Lo rompo, ¿vale? No es cuestión de pero yo tengo las cosas apuntadas, lo que tengo que hacer, a las horas a las que lo tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. O sea, yo tengo que acostarme sin llevarme nada a la cabeza, porque si no no duermo. Y wow. si no duermo, me levanto de mala hostia. O pues yo no puedo. O sea, no puedo porque no me da yo voy un poco a la supervivencia. Mira, para que te hagas una idea. ¿Ves? Las horas. Los días. No, no sé. Vale, pues tengo puesto. Lunes 20. Médico del niño. 7 y media. Martes 21. Peluquero. 5 y media. Miércoles 22. Sí, sí, Almuerzo he de Palma. 2 y media. O sea, yo, y, 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 soy, o sea, soy así. O sea, a tal hora, tal cosa. ¿Por qué? Porque si dejo las cosas al azar. Entro como en un. Co y exploto. Es como una bomba lógica. Es como un como un virus, una bomba lógica, igual. O sea, porque empieza a decir, pum, 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 pum. Mira, dice, la cocina, yo, el, mí, el mío, también está la cocina, el general. Yo, yo, yo le apunto las cosas un poco para que no se un vídeo, pues tenía eso, 26, ya no sé qué día. El chiquillo se balzó. Tal día, celebración de cumpleaños de los amigos de la chiquilla, no sé qué tal. estoy pues pues como no. evento, un más importante que no se nos pueden pasar porque si no están podidos. No, claro, a ver, yo en, en la cocina está. El que nos implica a los tres de la familia. Y luego tengo uno aparte mío. claro, dije, ¿por qué no apuntamos nuestras planillas? En el calendario de la cocina, digo, bueno, digo, sé es que luego estamos, hacemos cambios y no sé qué, y no vamos tachando todo el rato, para aquí, para allá. Normalmente las cosas que son verdaderamente importantes las apunto en un calendario en el móvil para que me avise si no estoy en casa. Porque es cierto que la libreta no la suelo llevar siempre encima. Pero todo lo tengo que tener, o sea... Y, y ya te digo como, bueno de hecho mi madre me ha dicho eh, nos han dado nos han dado cita para ir al banco el miércoles a las 10 de la mañana, digo no, a las 10 no, a las 10 y media para 10 no, ¿por qué? porque termino aquí que podría terminar vestirme, empezar vestido, coger y salir por la puerta sí, pero no ¿por qué? porque ya está acusas hasta las 10 y media es decir, si alguien me necesita tienes a partir de las 10 y media si hay hay aquí porque si no, mmm, se me funden los plomos yo soy más, más desastre, es que no, mi vida es más caótica no. De hecho ahora cuando, cuando cuelgue no sé por dónde voy a empezar No sé, a lo mejor o saco al perro, el perro también, como lo tengo también angélico mío que está hecho un estropicio ya de perro Ya no lo sacamos prácticamente, pero luego me da pena, tío, digo, por el chico que le dé la luz del sol con lo cual también ya pues saco, por lo menos me relajo. Estoy con los cascos, saco un poquillo, pero claro, no sé el tiempo que lo saco, A lo mejor saco media hora que saco una hora. Pero claro, tampoco me lo planeo. Es que yo qué sé. La verdad es que, ya te digo, yo si quiero, como digo yo, si quiero descansar, o sea, si quiero sacar tiempo, porque luego también, <laughs> primero, ya te digo, es porque si, si no, me meto en la cama y la cabeza me explota. O sea, porque se me ha olvidado algo, no, se me ha olvidado que tenía que hacer. No, yo sé que todo lo tengo en un papel. Entonces, con esto la cabeza cuando me voy a la cama. Pero también pasa que si dejo las cosas al azar, el tiempo me cunde muchísimo menos, pero muchísimo menos. Y no se consiguiera tiempo para mí, para mis cosas, para mis rollos, para mí. Entonces... Pues fíjate, yo cuando compartía piso, mi compañero de piso era más desastre que una desastre. Era muy que sucedía todo al azar. No hacíamos planes nunca para nada. Salíamos de trabajar, trabajábamos por la tarde. Nos íbamos a echar la cerveza al, al bar que estaba así por debajo del, del hospital y bajábamos, la cosa a trabajar, directamente íbamos allí, llegaba, y a mí me daba mucha, a mí me daba una rebe que no vayas, porque llegaba a lo mejor y, y, y la que trabajaba allí decía, hola, buenas, ¿cuánto voy a ser? Digo, no lo sé, digo, yo voy a entrar primero, y ahora que venga quien, seguramente venga alguien, porque como conocía a mucha gente, pues a lo mejor siempre te encontraba alguien, o sea, era un punto como de encuentro, ¿vale? Pues no lo sé, mm, pero me tenéis que decir para pues, ver si os siento una mesa otra, digo, yo me empezaba a echar una cerveza. El que venga después que se venga y apunte. Y si, a veces nos juntamos dos, porque a veces nos juntábamos doce. Porque nunca sabías quién iba a venir, o sea, quién se iba a traer aquí, no sé. Qué. Luego me preguntaba, dice, vaya a cenar. Digo, no lo sé. Digo, no me preguntan. ya o sea, más que siempre lo hacía la tía, macho. Yo siempre digo, es que no lo sé. Digo, nosotros nos dejamos quedar, vamos a de echar una cerveza. Si se te decía pedir raciones, pedimos raciones. Si no, no pedimos nada. Yo qué sé, pero yo solo quiero entrar aquí sentándome, pedir una cerveza, que vaya viniendo gente. Claro, la mujer que trabajaba ahí, la camarera le petaba la cabeza porque era súper cuadriculada también, porque en función de, de pues si, era, si vamos a seis. Si yo le digo, somos a ir, pues ya tenía una mesa hecha que somos ahí, seis. Pero es que luego nunca sabía, era todo al azar. ¿Va a cenar? Pues no lo sé. A lo mejor llegaba alguien y decía, joder, tengo una hambre que no vea. Ahí sí si tenemos, nos poníamos una hamburguesa o no sé, o una ración, no sé qué. O pues hacíamos, eh, con la tapa mismo una pañada. ¿Sabes? Entonces era un poco todo al azar. Y, y el colega este con el que compartía piso, tío, directamente la, cuando compraba latas de conserva, le quitaba la etiqueta. Entonces, cuando se la abría, yo le cogía una latilla de algo. cogían ¡hostia, mejillones! Era como a la sorpresa, no le gustaba saber lo que iba a venir. Y dice, ¡hostia, no sé qué, voy a tocar no sé qué, esto es americana, calamares, salsa americana. Ahora no sé qué, tal. Era un poco a lo dos. Hasta que ya las ponían impresas ya también, tal, pero bueno, al principio eran en papel, en lo del atún y todo eso. O sea, que fíjate hasta qué yo punto... Yo no, no puedo, tío. No puedo dejar tan al azar las cosas, no puedo. Además, yo... Y eso es una cosa que choco con mi mujer, ¿eh? Porque ella es un poco más flexible, pero yo soy más rígido para el tema de horarios. Entonces, yo entiendo que hay, hay gente que esa rigidez la agobia, pero es que a mí me ofrece tranquilidad. Me ofrece sosiego. Uh -huh. O sea, yo tener las cosas estructuradas, saber qué tengo que hacer a tal hora, qué tengo que hacer A, qué tengo que hacer B, qué tengo que hacer C, me, me, da, me da sosiego, me, me relaja. O sea, yo pero vivo feliz. Es ¿no? Exacto, ¿No? sí, claro. Sí, sí. Si sí, es así realmente... Las tardes, yo las tardes sé que, yo qué sé, eh, el miércoles, tengo que llevar a la niña, o sea que, el niño, no sé qué. Y además calculo franjas de horario amplias, por si tengo algún inconveniente o hay tráfico. O, pero si yo pienso y digo, vamos a ver, mañana tengo que ir a Mercadona, mañana voy a estar, digo, mañana voy a hacer el Dorayaki vestido. Por lo tanto, hoy por la noche tengo que dejar la ropa preparada. Hago el Dorayaki vestido. Me he visto. ¿Por Ni qué? Con... Porque en el momento en que termine, en vez de ponerme con la casa, a las diez y media estoy saliendo por la puerta y a las 11 menos cuarto, más o menos, estoy llegando a Mercadona. Hago la compra, que tardaré unos 45 minutos, porque es compra larga. Y como me sé de memoria los pasillos del Mercadona, me estructuro la lista de la compra por pasillos y voy. No, no, te lo juro. Es... Eso, además, es verídico, ¿eh? O sea, yo. El punto puesto, tío, a a lo Mira, que la. Mi mujer cuando me sí, manda a una compra al Mercadona sí. me dice, sí. "¿Cuánto va a tardar?" Miro la lista y digo, "40 minutos." Y me dice, y dice, "¿Cómo lo sabe?" Digo, "Porque me sé de memoria los pasillos." Entonces, tú me haces una lista de lo que necesito comprar. Y yo me vengo aquí y la organizo por pasillos. Pero ojo, pero ojo, sí, la mía, organizo. No, 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 pero la organizo por pasillos, no aleatorios, o sea, según entro, sé que está la zona de droguería, que normalmente te coger los, los desodorantes de calzado. Sigo y tengo la zona de los niños, donde cojo la bolsa de fruta. Sigo y tengo que coger la pasta fresca. Sigo, doy la vuelta y me meto por bebidas. Y entonces, bajo hacia abajo, subo por arriba. Y aquí sé que está la galleta, no sé cuándo, no sé cuándo, no, sé no, sé no sé qué. Y sé que al final está charcutería. Y justo antes de entrar por la caja de papagar, tengo que coger el pan del niño, porque es la última vuelta antes de meterme por la caja. ¿Qué pasa? Que yo eso me lo estructuro de tal manera que digo... Tengo que comprar aquí, 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 20 minutos. Porque sé lo que tardo en cada pasillo y sé lo que tardo pues yo en voy, llevar. Cuando pues me doy cuenta que falta algo, digo, Alexa, ya no a la lista de la compra. Entonces yo luego llego, me sale la lista del móvil, la miro, pero es como pasar el tú. Bueno, Entonces, yo, voy, pues yo voy echando primero lo que más gusto hace, por los cartones de leche, si te le cortas leche. O sea, lo, lo gordo, primero echo lo gordo porque si no el carro me revienta eh, pues eh, la habitación. Primero la, la caja con los ocho cartones de leche, luego se compra con la cabeza, bla no no yo, yo echando bueno, eh, un poco pero voy viendo luego siempre hay algo que no me acuerdo muy bien dónde está no sé qué tal yo es que no, o sea hay, y hay, hay algo hay algo que cuando me pasa se me funden los plomos y es que yo me no cambian las cosas vas, de sitio voy a comer, tú mismo. las cosas que me cambien las cosas de sitio de hecho no sé lo que voy a comer hoy no tengo todavía ni idea <laughs> Yo lo que me lo a comer a comer los niños también que no tengo tampoco o sea, lo que van a hacer nada porque comen en el cole a ver si se ve mira yo creo que se aprecia, ¿verdad? Esta es mi lista del alcampo, ¿vale? Yo pongo aquí la cosa. Pero, ¿sabéis qué es ese número que hay al lado? ¿Qué es eso? El número del pasillo. Joder. ¿Por qué? Porque los pasillos en el alcampo no están correlativos. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Entonces, yo estoy, tengo o sea, tengo los pasillos organizados para saber qué tengo que comprar en cada pasillo. Entonces, Madre cuando me Dios. cambian la estructura del Alcampo, me cojo unos rebotes que te cagan. Cuando me cambian un pasillo de sitio, digo, no, hijo, no, no. O sea, televisión plan... es. Y vas con la tablet, tío, o qué? Nombre, no, lo imprimo y pongo al lado las cosas que tengo que comprar. Una de estos, dos de esto, cuatro de estos, seis de estos. ¿sí? Pero, o sea, y ah, al final, y al final tengo, o sea, conozco los pasillos de memoria y sé qué pasillo viene detrás de cuál. Ya no me hace falta saber el número del pasillo porque sé qué hay en cada pasillo. Entonces, yo tardo en hacer la compra. Nada. ¿Por qué? Porque la estructuro de tal manera que intento, como dice Sakura, optimizar el tiempo todo lo que puedo. Es más, el coche le dejo... El, el al campo de aquí tiene dos puertas. Pues lo dejo en el de abajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque normalmente las cajas que están abiertas por las mañanas son las que están más lejos de la salida. Entonces, dejo el coche lo más cercano a la puerta de, de fuera. Para que no tenga que volver hacia arriba a coger el coche. Y cuando salgo a hacer cosas recaos, lo guardo. O sea, salgo un día a hacer cuatro cosas y pienso, ¿qué me pilla primero? El banco, banco. ¿Qué me pilla después? El papeleo en el ayuntamiento. ayuntamiento. Si dejo el coche aquí, yo creo que andando puedo llegar a no sé dónde. Y, y me lo organizo de tal manera que es que intento optimizar el tiempo, porque es que si no se me va. Y me da mucha rabia. O sea, yo necesito que mi vida esté organizada por horas. Luego me he casado con la antítesis. La que la vida es mucho más flexible. Y chocamos mucho. Porque a mí me exaspera, No, ¿dónde vamos? Bueno, ya veremos. como que ya veremos? Ya veremos, no, ya veremos, no. ¿Dónde vamos a comer? No, vamos viendo. Si podemos comer aquí, bien. Si no, buscamos otro lado. No. Ah, tú eres también los que reservan en los sitios, claro. Hombre, vamos. <laughs> Pero, pero. Me lo bueno, he imaginado. Yo ¿ir, ir, ir a comer a un sitio así por, por tirar los dados a locura. No, 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 no. No puedo. No puedo. Sí, si luego te pasa algo, tío, no llegas ahora. Y bueno, yo con chiquillos, ya sabes, ¿Hay tú que decimos fuerzas... los chiquillos. Sí, siempre te ya, lo yo. ponen toma más complicado. Hay fuerzas mayores. Siempre eh, la FA, en transporte siempre es FA. Fuerza, fuerza mayor. Eh, si pasa algo que me trastoca el horario, intento que sea lo, lo menos dañino posible. O sea, intento que solo me dañe la hora siguiente, no la otra. Salvo que sea algo de un hospital, algo de que haya surgido, yo qué sé, el otro día a Paloma se le quedó tirado el coche, tuve que ir a buscarla. Pero entonces yo qué hago? Ya cancelo el resto del día. Pero ojo, pero ojo. Si cancelo, cancelo. No reinicio. Es decir, si yo tengo que partir, si yo tengo planificado que tengo que ir, te pongo un ejemplo, a hacer la compra durante dos horas y durante la primera tengo que ir a recoger a, a Paloma porque se le ha quedado el coche tirado, yo no vuelvo a aprovechar esa hora. La doy por perdida. Me voy por ahí, me tomo un vino, o hago algo, escucho algo, música, o leo un manga, ¿vale? Pero ya no, ya no la recupero. O sea, no digo, bueno, si ahora empiezo a hacer la compra, alargo un poquito, no. Porque después de esas dos horas que tengo de comida, empieza otra cosa distinta. Y lo que no voy a hacer es meter la hora que he perdido en la hora de lo siguiente. Porque entonces lo siguiente tampoco lo hago. Y ya me agobio muchísimo. Entonces, que no se puede hacer. No se puede hacer. Será otro día. No se puede hacer. Blanco. Tanto. Y por la tarde con el chiquillos ni de coña. Vamos, ya eso. O sea, no, no tendría que planificar absolutamente nada. Yo sí aprovecho. O sea, lo opcional es hacer algo de la casa, si sí, tú los creos Si da tiempo. O sea, en plan de poner alguna lavadora si da tiempo y tal, porque hay las cosas de rutina. Yo es que por ejemplo, las tardes las tengo muy cuadriculadas y es más o menos siempre lo mismo por, por, precisamente por el niño, porque tiene la clase de A, clase de B, clase de C. Luego llega la tarea. No, la clase de, de puta madre, no. porque la clase está con otra persona, pero cuando está contigo. No, pero cuando, Yo está, cuando está contigo. La, la recojo a las cinco de la, de la tarde. A, a ver, y luego a las eh. siete, la siento que recojo. Una de las cosas buenas que tiene mi hijo es que es muy meticuloso para los horarios. O sea, funciona por horas. ¿Tú sabes por qué? Funciona eh. por horas. Entonces, si, me dice, si yo le digo a las siete y media al baño, él puede estar jugando hasta y veintinueve y cuando da las siete y media, coge, apaga la tablet, el móvil, deja los juguetes, me viene, papá, al baño, papá, al baño. Siete y media. Al media baño. Coño. Una, unos cuarenta minutos de baño. Si es ducha, menos, media hora. Una vez que se atara, viví, no sé qué, cena a las ocho, a las ocho y media en la cama. Y a partir de, la so de que yo le acuesto, es cuando yo ya respiro. O sea, cuando ya, des como digo yo, ya desconecto el horario y ya es cena. Si hay algún programa por la noche, un Yayotaku, no sé, nada, Pero cena y ya, pues, peli, una serie, una no sé qué, no sé cuánto. O sea, pero ya es... El único momento del día en el que yo corto el horario. En el momento que acuesto el niño a las ocho y media. Ya a partir de esa hora suele dormirse sobre las 9. Lo único que hago es hacer la cena y tirar la basura. Normalmente no hago nada más. Ya lo dejo para el día siguiente. Igual que no arranco Pero, hasta tarde. las. Bueno, yo por las tardes que la tra O trabajo o bueno tal. Pero si libro, por ejemplo, y Mónica por lo que se trabaja, eh, los chiquillos de 8, o sea, la tele se pone de ocho a nueve. Si, si se aporta bien, se entra a ¿no? Que es la, la mayoría de las es el momento que tienen ventana que tienen como para la tele. Y la cena es sobre esa hora también. Pero claro, nosotros salimos del cole entre Peter y Flora a las seis de la tarde. Porque uno a las cinco sale las la trascolares patatín patatán. Si no es uno es otro, con lo cual a las seis de la tarde volvemos. Y llegamos aquí a las seis y media. De seis y media, empiezan a soltar cosas y mientras estoy con uno diciendo que venga, que te quite la ropa, que prepare la mochila, la otra me está dentro de sacando su piscina a punta palo o tal, o viceversa. Si le estoy diciendo con la otra que se tiene que duchar, y tal y cual, el otro... Cosas. Con lo cual, al mismo tiempo que se crea creación, se crea destrucción también, que luego hay que compensar. Y luego las la duchas y eso, pues cada día se ducha uno. Normalmente depende si, como esté, si está más cruzado uno, me tengo que estar más rato para que se duche de otra vez, venga, que no sé qué, que estamos con la buena esto, lo otro, lánchate para acá para allá. Si no está cruzado, más rápido, pues mejor, me queda tiempo. En el momento que me está eso, está duchando, lo que sea, prepara un poquito eh, ceno, si da tiempo alguna lavadora, tal. Que no. Pues, pues la está un con las chiquillas tampoco, yo ella también, tal. Y si no, al revés. Y a preparar la mochila, prepararla ellos. tener que estar con ellos. Eso ya no tan cerca a las 8. antes que terminar todo eso. A las 8, les tengo que poner a preparar la cena rápido, para que cenen Cenan de 8 a 9. Y a las 9 la mando a los dientes a dormir. En la cama, el chiquillo la la arriba, la chiquilla abajo. La chiquilla quiere que esté con ella. Yo estoy intentando ya que se duerma sola, con lo cual digo, no, no, que tal. Pero se despierta, se le pasa, se despierta, no se duerme, tal tienes que estar. O pues ya me quedo un poquito al, al lado de ella. Pero no me meto ya en la cama, con lo cual, para ti para atrás, no hay media. Y si estamos en la tarde, sabes trabajar a las 10, cuando termina eso, aprovecho, pongo a lo mejor una vajilla, una lavadora, si nada hago tiempo, sino tal, o a lavar de reconstrucción un poquito, de quitar por las servilletas que quedan por ahí, lo que sé, si se ha derramado algo, o cualquier mierda, y esa mitad. mi Joder, que yo Si la... trabajo, pues me acabo porque estoy trabajando. Mira, yo las lavadoras las temporizo. Es decir, si pongo una lavadora de media hora, pongo un temporizador de media hora en Alexa. Para estar. Delante de la lavadora cuando termine. Para sacarle y meter otra. Si es de una hora, temporizador de una hora. Lavavajillas, temporizador de 45 minutos. Eh, para, para en cuanto termine, coger sacarlo, o sacer, sacar, poner otra, o coger subirlo a la terraza. O pum, pum. O sea, es que para esas cosas soy muy cuadriculado. Y además, yo entiendo que hay gente que le agobia mucho, pero es que a mí me agobia precisamente lo contrario. Mi mujer tiene la teoría de que es un poco un trastorno obsesivo, compulsivo. Y no te digo que no. Pero yo necesito para estar tranquilo y feliz, que la vida me esté estructurada. O sea, que esté... Tío, la vida es azar. La vida no es matemática, ¿eh? Ya. Y ese, y ese es un problema que yo tengo. Que cuando las cosas se hacen bueno, al azar... Pues, la vida estaba antes que tú vinieras y seguirá cuando tú te vayas. Por supuesto, por supuesto que sí, pero yo la modifico a, a, a mi beneficio. Si a mí llevar una vida ordenada me ofrece tranquilidad, la ordeno mientras sí, pueda. No puedo, vale. Claro, a ver, si llega un momento, ay, 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 es lo que te digo, hay veces que uno no la puede por mucho que quiera, no. Entonces, me dejo llevar. Problema de eso, que yo sé que ese día le tengo perdido, porque sé que no me va a cundir nada. Entonces. Procuro cuando tengo algún problema de eso, o por ejemplo, cuando voy a los médicos, que me dan por saco, me dicen: Tienes cita a, a las diez y media y son las once y media y no has entrado. ¿Qué hago? No planifico nada. La hora de la cita es orientativa. Claro, pero no planifico nada. Digo, te voy a llevar al niño a las 10 al médico. Vale, pues te pongo un ejemplo. Yo sé que esa mañana no planifico nada. ¿Qué vamos a comer? No lo sé. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Te va a dar tiempo? No lo sé. Pero no sé nada. Es decir, no es que diga, no, es que si me voy a petar el culo para terminar. No, 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 no. No hago nada, no hago nada. Lo dejo al azar. Salvo sea, que haya cosas básicas. La comida la tengo que hacer. Esto tienen que comer. Entonces, pero no hago nada más. ¿No se puede hacer nada ese día? Pues no se puede hacer nada ese día. Para el siguiente. Pero lo que no hago, digo, termino. Venga, ¿qué hora es? ¿Las 12? Joder, yo creo que me da tiempo a... No, 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 no. Yo el creo que me da tiempo a... Lo llevo fatal. Me veo muy mal. Yo me llevo diciendo a mi hermano y mi padre: A ver, cuando escriben que los chicos del carnero, no rayo mago. Digo, uf, me llevan diciendo como una semana, o dos semanas casi. Digo, no sé cuándo voy a poder hacer eso. Porque para eso tenemos que estar los cuatro juntos. a ver, no sé qué. Pero, y, y es que no sé cuándo voy a hacer. Y es que esta semana no vamos a decir los cuatro juntos en ningún momento, creo que tampoco. Para ponernos con eso. No, pues Yo trabajo el fin de semana de tarde. Y la mañana del sábado ya tengo también chat. El domingo no sé si trabaja Mónica por la mañana, ¿no? Es que de, 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 esta semana tampoco vamos a poder. Entonces, van pasando. pasando. A, a no me puse con la chiquilla para hacer una preselección por lo menos de lo que iba a querer no querer. Una pero bueno. Claro, por lo menos para lo que le gusta, lo que le deja de gustar. Mi, mi, mi padre me agobia también, me pregunta. ¿Qué, ¿Qué van a querer la chiquilla para los rayeticos? No lo sé, no lo sé. No he tenido tiempo para sentarme con ellos, con él, ¿no? El otro día pañé un catálogo alto del corte inglés por lo menos. Y ya por lo menos vamos a poder mirar algo, pero... Que me agobia bien qué Aparte, que falta un mes todavía. Yo sé, pues ya habrá. Es que luego no hay cosas, digo, si no hay cosas tienen de todo. Si los chiquillos tampoco le da un poco igual. Tampoco hace falta. Bueno, eh, hablando de otras cosas. Son las 10-5. 10 y 5. Diez de la mañana. Una hora de en las islas canarias. Vamos a ver si hacemos raid. Vamos a ver si se hacemos raid. No, porque tengo. Eh, el, el periodo ya de Otakuses es hasta las 10 y media. O sea, de de dorayaki parados. Es hasta las diez y media. O sea, hasta las diez y media yo no, no me verás alterado. A partir de las diez y media me verás alterado. Ahora, ahora entiendes por qué se me van los demonios cuando nos dan las tantas con los Dora O sea, con los Yayotakus. Ya, pues, sí, pero. Es que digo, ¡ah, oh, Dios mío! Pero si este Pero bueno. Ya no hago planes. Cuando es Yayotakus. <laughs> lo dejo sí, abierto a ver voy a intentarlo twitch tal pum 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 5x8 store aquí esto no es esto es aquí venga vamos a ver ya conectado para variar no ¿Eh? mm -mm. Guau, wow, pirates, gente que se pregunta a sí misma se responde a sí misma. Eso de no sale muy guay, ¿eh? A mí me da mucha rabia la gente que te dice, y, usted se, pre y se preguntará, ¿cómo sale esto también de precio? Yo se lo voy a decir, por eso no sé cuando digo, sí, como que se preguntará porque te pone pregunta en mi boca. La gente que se pregunta sobre eso se la poquete, me revienta. No digo ya a la gente. Idea. Chan 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 chan. Nah, no, no, no. Eh... pero me recuerda eso la persona, a la, a la gente que se pregunte se responde sola. A ver, solo hablando, no sé qué, qué tenemos por aquí. Y, a, a qué le voy a hacer la raid. Yo te voy a decir, se la voy a hacer a no sé quién. Si <laughs> sí que se la puedo preguntar a alguna inteligencia de esas. Miedo me da a mí lo de, bueno, no miedo, sino pero que respeto. Eh, yo qué sé, no sé. Ya estamos con lo de siempre. Es que Mira, aquí hay uno que está jugando a. vale. Oh, uno súper raro que está jugando al, <coughs> al Mario Dice. Sí, a, buena, a buenas. ¿Quién, quién ha puesto? Ah, o sea, ah, sí, yo, coño, me he despistado. ¿Qué? Digo, no, que no sabía que ha salido aquí un mensaje raro. Bueno, chicos, un placer. Nos vemos mañana ahora con más temas de filosofía. Adiós. Hasta mañana. Vale, ya ha saltado esto. Bueno. Venga, tío.